Dele otro fuerte aplauso al Señor. Gracias por el aplauso. Dele otro fuerte aplauso al Rey. Dios les bendiga. Me quedan 22 minutos nada más. Lucas capítulo 7. Creo que en un minuto Dios puede hablar. No se preocupe por mi nombre. Mi nombre no es tan interesante. Porque el nombre más interesante aquí es el del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Amén. Ya tiene Lucas capítulo 7. El doctor Lucas. ¿Lo conoce? Él no caminó con Jesús, pero escribió de él. Gracias, hermano. Verso 2. Después vamos al 7. ¿Lo tiene? Dice así la voz de Dios, tapizada en tinta de papel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga amén. Yo digo amén. Y el siervo de un centurión, quien este quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Pero cuando el centurión oyó hablar de Jesús, vio uno de sus ancianos a los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Verso 7. Por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Voy al verso 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Shama. Por esa palabra escrita, por esa palabra logo. Espíritu Santo, tómala y tráenos el rema, ministra a nuestro hombre interior. Porque tú abras de adentro hacia afuera. Para que nuestro hombre externo vea resultado conforme a tu palabra. Espíritu Santo, toma mis cuerdas vocales, háblanos. Bendice a tu pueblo y bendice a tu consiervo. Palabra de Dios y no de hombre. Gracias, Espíritu Santo. Haz como sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ya se me fueron 4. Me quedan 18. Dígale que está a su lado, no se va a morir, sino que va a vivir. Dígaselo, diga, no se va a morir, sino que va a vivir. Y si se muere, Él lo vuelve a resucitar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si me ve subir en la silla, no se preocupe. Amén. ¿Cuántos están contentos? Dice la Biblia de un hombre que tenía a cargo 100 personas. Un hombre común y corriente que la Biblia lo llama centurión.
No se sabe su nombre, solamente que bajo su mando están 100 personas. Pero él tenía algo a su cargo. Él tenía alguien que le servía, alguien que era su siervo, alguien que tenía unos asuntos personales con él. Pero diga conmigo, se enfermó. Pero dígala, se enfermó. Diga conmigo, pero él lo quería mucho. Él fuera dicho, ya no me sirve porque te enfermaste. Ya no eres útil porque te enfermaste, Pastor René. Ya no puedo contar contigo porque tu enfermedad te limita. Tu enfermedad te paraliza, tu enfermedad te hace improductivo. Pero diga conmigo, por encima de su enfermedad, lo quería mucho. Levante su mano, por favor. Él lo quería mucho. Dice, ¿sabe qué? Estás enfermo, pero no me voy a quedar de brazo cruzado. Sé que eres útil para mí. Sé que me produces algo para mí. Sé que eres servirme para mí. Pero a pesar que estás enfermo, yo voy a hacer, porque me puso tanta silla, a su nombre. Yo voy a hacer, aleluya, que esa enfermedad, ay Dios mío, mi alma alaba al Cordero. Alguien que está aquí, por favor, voy a subirme por acá, a su nombre. Diga conmigo, estaba enfermo, por él mandó a alguien que había oído que todos los que tenían contacto con él salían sanos, salían libres y restaurados. Y dice, vayan a buscarme a Jesús de Nazaret para que venga a tocar a mi enfermo. Porque yo no lo voy a dejar enfermo. Yo voy a hacer algo para que él pueda levantarse, Dios mío. Alguien que levante sus manos, por favor. Estaba enfermo, a punto de morir. En otras palabras, estaba en agonía. Quiero soltarle esta palabra a alguien profético. Hay muchas cosas que quizás están en agonía, que se pueden morir, que se pueden parar, que se pueden estorbar. Pero Jesús te dice en esta hora, no importa cómo se ve ahora, no importa la condición, no importa cómo se vea, pareciera que se va a morir, pero me dijo Dios que te era, no se va a morir, porque portas una palabra, dice Dios, portas una promesa, portas una profecía, portas algo que Dios te habló, portas algo que Dios te dijo, se ve que se va a morir, pero Jehová te dice, no se va a morir, porque la palabra que te di lo va a vivir, la palabra que te di lo va a levantar, la palabra que te di lo va a restaurar, porque él dice, yo soy tu redentor, y aún del polvo donde te encuentres, de ahí te voy a levantar. Levante su mano. Dile que está a su lado. Lo que se va a morir, no se va a morir. Hay cosas que el enemigo dice, lo maté, ahora sí lo destruí. Y la gente está viendo, hasta ahí llegó, hasta ahí se va a levantar. Pero lo que se le olvidó el diablo, que tú portas una palabra. Ay Dios mío, mi alma alaba al Cordero. Quiero que reciba esto. Tú portas una palabra. La palabra que te dio, te dijo, no te va a dejar que el diablo te mate. La palabra que Dios te dijo, no te va a dejar que te destruya. La palabra que Dios te dijo es la que se va a levantar, es la que va a pelear por ti. Él es que le dice al diablo, diablo, él no se va a morir, porque el Padre le dijo algo, el Padre le prometió algo, el Padre dijo algo con él, hasta que no se cumpla, él no se va de esta tierra. Alguien que recibe esta palabra, así te dice Dios, hasta que cumpla lo que te hablé, no te vas a ir de aquí, porque yo no soy hombre que mienta, ni un hombre que se arrepienta. Si yo hablé, yo haré. Si dije que te voy a levantar, te voy a levantar. Si dije que te voy a usar, te voy a usar. Si dije que te voy a bendecir, te voy a bendecir. Si dije que te voy a sanar, te voy a sanar. No importa cómo se vea, quizás esté en agonía, pero eso no va a pasar, porque vas a beber.
terminando. Quedan 12. ¿A quién le echamos la culpa? A nadie. Dijeron que a las 10 se termina, a las 10 vamos a terminar. Dile que está a tu lado. No te dile así. Dile al diablo, diga, ¡diablo! La gente le tiene miedo al diablo, Señor. Dile, ¡diablo! Quiero que reciba esto. Diga, diablo, me tiraste para matar, pero se te olvidó que está escrito que todo lo que tú maldices, el Padre lo bendice. Hay alguien que está aquí, por favor, porque lo que Dios bendijo, no hay diablo que lo maldiga, dice el Señor. Lo que Dios dijo de ti, no hay nada en esta tierra que lo pueda borrar, que lo pueda quitar. Lo que Dios te está diciendo, en vez de preocuparte, en vez de angustiarte, en vez de sentirte con temor, acuérdate de lo que yo te hablé. Y si yo te hablé, yo sé cuándo se te va a materializar. Su nombre. Dígale que está a su lado. Dos. Diga, ¿por qué? Diga, ¿por qué no me voy a morir? Diga, pastor, por uno, por la palabra. Quiero que reciba esto. Ya voy terminando. Diga conmigo, cada palabra que sale de la boca de Dios tiene una dirección. Dios mío, mi alma alaba al Cordero. Míreme, por favor. ¿Cuánto tienen una palabra? Chandalama soga. ¿Cuánto tiene que algo Dios le dijo? Dice el Señor, la palabra que yo te di tiene direccionada. Y la palabra direccionada tiene un punto de partida y un punto de llegada. Lo que ya Dios dijo de ti es que tú no veas nada claro, en que tú no veas nada palpable, en que tú no veas nada visible. Esa palabra está trabajando, está preparando los escenarios, está preparando la temporada, está preparando el momento y la plataforma para que se cumpla lo que Jehová te habló. Se perdieron, Señor, los perdí. Es lo que dijo este negro. Ay, Guillermo, diga, predica, negro. No quisieron. ¿Cómo? Eso me llega. Diga el que está a su lado. No te vas a morir. Dirá, pues si todo el mundo se va a morir, nadie se va de esta tierra hasta que él cumpla lo que dijo. Pregúntale a Calé. Quiero que reciba esto. Moisés le dio una promesa a la edad de 45 años. Diga, se murió Moisés, pero Calé estaba vivo. Y dijo Calé, oye Josué, quiero mi terreno, quiero mi provisión, quiero mi promesa. Tenía 45, pero hoy estoy fuerte como la que tenía antes. Tengo 85, pero todavía tengo fuerza. Dando a entender, estuve en muchas batallas, en muchas guerras, chiflé flecha, chiflé espada y ninguno me mató. Y la razón era, él se le había prometido algo y todavía no lo había recibido. Quiero que reciba esto, hasta esta pregunta. Aleluya. Has tenido guerra, batalla, lucha y conflicto. Y no te ha preguntado por qué todavía estás en pie. No te ha preguntado por qué todavía has soportado. No te ha preguntado por qué todavía has resistido. Porque algo se te dijo que todavía no lo has visto, que lo tienes que ver, que lo que reciba. Algo se te habló que todavía no has recibido, que lo tienes que recibir. Algo se te prometió que todavía no se te ha hecho realidad. Algo el Padre te habló en sueño que todavía no lo has abrazado. Y no te lo va a dar muerto, te lo va a dar en vida. Por eso tienes vida todavía. Porque hay cosas que se habló en el cielo que se tiene que cumplir en esta tierra, en tu vida. Su nombre. Levante sus manos ahí. ¿Cuánto me falta?
dos minutos. Siete, dice el barba. Diga el que está a su lado: no vas a morir, sino que vas a vivir. Quiero que reciba, levante su mano ahí. Dice el Señor que te pregunte: ¿por qué, a pesar de todo, todavía estás en pie de guerra? Algunos quizá el COVID los tocó, pero no te mató. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da una palabra direccionada, esa palabra tiene una orden, pastor. Quiero que reciba esa palabra. Dice: ¿sabe qué? Yo soy como el agua. Shandalama soja. Mira, servita, ¿cómo que la palabra es como el agua? El agua es el elemento que, aleluya, fue creada para fluir, fue creada para correr, fue creada para avanzar. Puede haber piedra, puede haber basura, puede haber tronco, pero ella de todas maneras busca su rumbo para fluir. Así es la palabra que Dios te dio. No importa lo que esté por delante, no importa los obstáculos, no importa la barrera, no importa lo que haga el diablo, de una y de otra manera esa palabra se va a cumplir, esa palabra va a fluir, te dice Jehová. Su nombre. Diga conmigo: dos. Diga: viuda. Es decir, que se le murió algo. Diga: viuda. O sea, que no tenía esposo. Pero diga conmigo: tenía una esperanza viva todavía. Diga: tenía un hijo. Levante su mano. Quiero que reciban eso. Se le murió su sustento. Se le murió el proveedor. Se le murió el que le ayudaba. Se le murió el que llevaba la carga de la familia. Hello. Se le murió el que llevaba la carga del matrimonio. Se le murió, pero todavía tiene un hijo vivo. En la cultura judía, cuando el padre moría, los hijos tomaban el control y la responsabilidad. Y cada vez que se levantaba siervito, ella miraba a su hijo: ¿sabes qué, hijo? No está tu papá, no está mi esposo, pero tú y yo juntos vamos a llevar esta hacia adelante. Y cada día se levantaba: ¿sabes qué, hijo? Aleluya, tú eres mi apoyo y yo soy tu apoyo. ¿Sabes qué, hijo? No está papá, no está mi esposo, pero junto contigo hay guerra y batalla, pero tú y yo vamos a llevar esto hacia adelante. Cada vez que se levantaba, ella se levantaba con una esperanza viva, ella se levantaba con ánimo, ella se levantaba: ¿sabes qué? Yo voy para adelante porque tengo un hijo que me está ayudando. Pero un día se levantó y su esperanza se le murió, su oportunidad se le murió, su alternativa se le murió, lo único que tenía se le murió, solamente le quedaba enterrarlo. Pero dice la Biblia: antes de enterrarlo, se apareció. Diga conmigo: se apareció el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando tú crees que todo se ha acabado, cuando tú crees que las puertas se han cerrado, cuando tú crees que no hay oportunidad, cuando tú crees que no hay alternativa, se te va a aparecer el Rey de Reyes y te va a decir: no llores, aquí estoy yo para devolverte la alegría, para devolverte la esperanza, para devolverte que todavía te queda resto camino en esta tierra. Su nombre. Solo el varón se está gozando. Y los que nos ven por el canal. Y este negro también. Dígale que está a su lado: si algo se te murió, deja de llorar. Dios mío. Diga: si algo se te murió, deja de llorar. Quiero que levante su mano, por favor.
Me dijo papá algo bien lindo, Guillermo. A veces permito cosas que se mueran. Y yo, ¿por qué, papá? Obvio, pastor. A eso permito cosas que se te vayan, cosas que se te escape, que el amigo te abandone, que la remesa de Estados Unidos se quede estancada una semana. Dios mío, mi alma alaba al Cordero. A eso permito que gente que te apoyaba ya no estén. Aleluya, quiero que reciba esto. A veces permito que la gente que te sustentaba, te la voy a quitar, voy a hacer que se muera. ¿Yo por qué, Dios? Aleluya, porque quiero que aprenda que tú no dependes de la tierra, tú dependes de mí. Como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Hay cosas que el Padre te quita, que te arranque, para que aprendas a depender totalmente de Él. Porque hay gente que pueden estar, después no van a estar. Pero cuando aprendes a depender, sabes de que un momento a otro algo va a suceder a tu favor. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 20, dice el varón. Regáleme 5 minutos, levánteme la mano, pues. 5 minutos, me lo regala. 1, 10, 15, 20, 25, 30, 45. Gracias, con eso tengo. Yo los conté 5 en 5. A su nombre. Levante su mano. Quiero decirle algo más interesante. Papá me dice, oye esto, pastor René, ¿cuándo se apareció? Diga, ¿cuándo se apareció Jesús? Cuando el hijo estaba muerto. ¿Y cuándo se apareció Jesús? Cuando Lázaro estaba muerto. Dios mío, mi alma alaba al Cordero. ¿Por qué no? Si a otro salvó, a otro sanó, a otro libertó, ¿por qué permitió que se muriera, aleluya, Lázaro? ¿Y por qué permitió que se muriera el niño? Después se apareció. Ay, Dios mío, ahí dice el Señor, es que en tu peor crisis, es que en tu peor temporada, es que en tu peor momento, es el escenario perfecto de Él para operar. Por eso le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi Padre sea glorificada por ella. Y dice, es necesario que se muera. Pero la Biblia dice que no. El que estaba enfermo dijo, no se va a morir. Pero se murió. Diga conmigo, se murió. En original griego significa, se va a morir, pero no se va a quedar muerto. Pero se tiene que morir para que se desate Dios, para que se revele Dios, para que se presente Dios, para que Dios actúe. Hay cosas que te van a pasar. No es para que llores. No es para que quite, es para que Dios intervenga, es para que Dios opere, es para que Dios haga lo que Él sabe hacer, es para que Dios quiere obrar. Eso que se está muriendo está desatando la gloria. Eso que perdiste está provocando que el Padre intervenga. Eso que te está siguiendo contrario está provocando que el cielo se te abra. Diga conmigo, hay momentos de agonía, mátalo. A su nombre. Levante su mano. Diga, se apareció. Diga, se apareció Jesús. Diga, donde llega Jesús. Hoy no me pusieron mucho cable esta gente. Ah, no, voy a regañarte. Ahí está. Diga, se apareció a Jesús. Le dijo, deténganse ahí. Y todos se detuvieron. No habló ni con la mujer. Nada más le dijo, no llore. Y no habló más. Le digo, deténganse. Y él no, ni miró el cuerpo. Diga conmigo, él tocó el féretro. Levante su mano, profe. Diga, donde llega Jesús, todo lo que huele a muerte, Dios mío. Quiero que reciba esto, por favor. Shandalama. Diga, donde llega Jesús,
todo lo que apuesta a muerte. Aleluya, Jesús, llegó la vida. La muerte no puede estar aquí. Él está diciendo, oye, muerte, los dos no podemos estar aquí. Te vas porque te vas, porque yo no me voy. Le estaba diciendo a la muerte, muerte, llegué yo. Quiero soltarle esta palabra. Hoy por estos dos días de campaña, Jesús está trayendo vida a tu vida, porque eso que te está matando, te va a soltar, dice el Señor. Donde llega Jesús, la muerte se tiene que ir. Donde llega Jesús, la miseria se tiene que ir. Donde llega Jesús, el brujo tendrá que someterse. Donde llega Jesús, lo que no es de Dios se va a quebrantar, iglesia. Y yo profetizo que el rincón llega Jesús de Nazaret, porque donde hay muerte, habrá vida. Habrá vida. Habrá vida. Habrá vida. ¿Esto me queda? Allá me pasé. Mira, me está mirando Adonía allá. Llegó Jesús, hizo así. Tocó el féretro. ¿Dónde está? Ven. Rapidito. Tuyo, patojo. Usted, venga. Vení. Un niño. Vení, pues. Vení. Él se perdió la bendición. Otra silla aquí. Ayúdame aquí. Cuéntate ahí. Siéntate, levanta los pies para acá. Ahí, hasta el muerto. Llegó Jesús. Le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Y él, pero no te vayas. Tú ahí, sí. No te digo yo. Él le dijo, diga, y el muerto se incorporó y habló. Diga aleluya. Aleluya. Diga, llegó Jesús. Toma asiento. Tocó el féretro y le dijo el problema. Hey, problema, llegó la solución. Dios mío. Mi alma alaba al Cordero. Yo no sé si usted está escuchando este rema, Pastor Rinea. Llegó Jesús y le dijo, oye, prueba. Llegó el resultado. Aleluya, es tiempo que te levante. Anda la masoja. Llegó Jesús, oye, circunstancia, llegó una oportunidad. Y le digo al que estaba muerto, aleluya, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y habló. Levante sus manos, por favor. Así me dice Dios. Hay gente que te ha visto en tu proceso. Hay gente que te ha visto en problemas. Hay gente que ha visto tu vida. Hay gente que ha visto como que de ahí no te vas a levantar. Hay gente que ha visto que de ahí te vas a quedar tirado. Hay gente que te ha visto que de ahí es tu final. Pero vengo a soltarte esta palabra, que Jesús te dice, te voy a levantar. Y no te preocupes, porque yo voy a hacer cosas grandes y poderosas que no tendrás que publicarlas, no tendrás que testificarlas, porque lo que voy a hacer contigo es lo que va a hablar. Oye esto, Guillermo. El muerto se incorporó y habló. No tendrás que testificarlo. La gente va a hablar. La gente va a decir, solamente Dios lo pudo hacer. Solamente Dios lo pudo levantar. Porque lo vi tirado. Lo vi que no se iba a levantar. Pero hoy lo veo predicando. Hoy lo veo fluyendo. Eso, hay milagro. Hay respuesta. Hay resultado. Vendrán de repente de parte de Dios. Que la gente quedará atónita, quedará sorprendida. Ellos serán tus testigos. Ellos hablarán de las hazañas, de lo que Dios va a hacer cuando te levante. Póngase de pie. Quiero decirte, amigo. Amigo. Yo no tengo problema. Yo suelto la palabra.
Porque mi trabajo es como Pablo y Apolo, siembra y riega. Por crecimiento lo da Dios. Ya suelto la semilla. Amigo, no podrás entender que hoy Dios trajo palabra para decirte que en él hay vida. Amigo, tú que te encuentras en este alrededor, Jesús te dice: quiero cambiar tu muerte en vida. Quiero cambiar ese problema en solución. Quiero cambiar esa prueba en resultado. Quiero cambiar eso que vives por mucho tiempo sin esperanza y darte esperanza. Solamente te digo esto, amigo. Yo no me complico. Depende de ti, amigo. Jesús te dice que hoy es el día de la salvación. Tú decides, como le dijo a Dios Israel: delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero yo quiero que tú cojas la vida y la bendición, pero quiero que tú decidas. Amigo, amiga, familia, tú que no conoces a Dios, Dios te dice: quiero darte vida, quiero cambiarte la historia, quiero cambiarte el rumbo de tu vida. Y si tú te has apartado y te has caído, Jesús te dice que te espera con los brazos abiertos, que vuelvas en sí como el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo se fue, pero no perdió el favor y el amor de su padre. El padre lo recibió y le devolvió todo lo que tenía. En Dios no se pierde nada. Amén. Levanta tus manos ahí. Ya voy terminando. Yo le debo esta semilla a los amigos. Jesús te ama. Jesús te ama. Y si te has apartado, amigo, joven, siervo, Jesús te dice: yo tengo vida todavía. Como le dijo Paula a Filemón: hoy te lo envío. En un tiempo para ti fue inútil, pero para ti, para mí, hoy es útil. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, de sus equivocaciones y malas decisiones, ante los ojos de Dios no estaba descalificado. No importa cómo el hombre te mire, te diga, pero para Dios todavía él tiene plan contigo. Todavía cuenta contigo. Todavía quiere hacerlo, dice el Señor. Todavía no he terminado, dice Dios. Todavía quiero levantarte. Por él te dice en esta hora, iglesia, líder, ministro, gracias, Espíritu Santo. Levanta tu mano. Levanta las manos los que tienen sueños, proyectos, metas, que por circunstancias de la vida o situaciones de la vida se estancaron. Quiero que reciba, me está hablando Dios. Se pararon, no se realizaron, no se cumplieron. Pero Jehová te dice: hoy vengo a resucitarlo. Jehová te dice: hoy vengo a levantarlo, hoy vengo a activarlo. No importa en qué condición esté. Lázaro pasó 4 días, pero cuando llegó la vida, aleluya, el que estaba muerto volvió a levantarse. Quiero que reciba esto. Yo no sé qué se ha muerto, cuánto tiempo llevas en algo que no avanza, que no vive, que no se levanta, pero Jesús te dice: hoy te declaro que lo voy a levantar. Hoy te declaro, me dice el Señor, hay muchos de ustedes que trazaron planes en el 2022 y se detuvieron, pero dice: ya no se va a cumplir. Algunos dicen: ya tengo cierta edad. Pero yo vengo a decirte algo que me está diciendo el Señor. Dios llamó a Abraham a los 75 años y a los 75 años un hombre viejo, y tomó una mujer que era estéril y sacó una promesa. Así dice Dios: no importa, quizás en la posibilidad humana es imposible, quizás en el método humano no se puede dar, quizás en el sistema humano es difícil, pero para Dios dice lo que es imposible, para el hombre, para él es posible. Dice Jehová: lo que tú crees que no se va a levantar, yo lo voy a levantar, dice Dios. Lo que tú crees que se paró, yo lo voy a poner a producir. Alguien que alaba a Dios en esta hora. Quiero decirle a esta iglesia y este pueblo que está aquí: mientras cada día que te levante, aleluya, en un día para que veas un milagro, en un
un día para que veas un resultado. En un día para que veas a Dios obrando. En un día para que se cumpla ese sueño. En un día para que se cumpla esa meta. Jehová te está diciendo, para mí un día es 1,000 años. Y 1,000 años para mí es un día. En cualquier momento te puedo sorprender, dice Jehová. Así dice papá. Prepárate, hija. Prepárate, hijo. Prepárate, ministro. Porque largo camino te queda. Porque cuando tú crees que terminaste, apenas voy a empezar yo. Apenas me vas a ver. Apenas vas a ver mi gloria, dice el Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Lo que tú no has visto lo vas a ver. Así como la aurora va de aumento en aumento. Aleluya. Iré yo contigo. Alguien que me traiga a la joven que está allá atrás. Una, por favor. ¿No hay un mujer aquí? ¿Dónde está Bodilio? Deje que Dios haga su trabajo, por favor. La joven que está allá con la chaqueta azul. Tráigamela para acá y la joven que está aquí. Tráigamela. La joven que está ahí, ¿ve? Ella. La del vestido rosa. Mira, vení. Levanten sus manos como ustedes terminan. Así te dice papá. Yo veo tus lágrimas en la recámara secreta. Si la almohada hablara, dijera todo lo que tú le dices. ¿Alguien que está aquí, por favor? No hay ni un ungiero aquí. Levanta tus manos ahí. Anhelas adorarme, pero dice el Eterno, no tengo la voz. Pero papá me dice que él no escucha las voces, las cuerdas vocales, él escucha las cuerdas del corazón. Porque hay gente que puede tener una voz linda, pero no pasa nada. Porque él oye el corazón. Hay una amiga en cual tú pensabas que era tu amiga, te hizo sentir mal, te decepcionó. Pero dice el Señor que el perdón sana las heridas. Gracias, Jesús. Viene el dinero, hija. Si lo crees, pero papá te dice, no te olvides de la promesa que me hiciste. Y te lo debo a mi encargo yo. Solamente dale gracias. Levante su mano ahí que ya voy terminando. Amigo, ya te dije, Cristo te ama. Bendigo los amigos. Yo los declaro que así como un día Dios trató conmigo, Dios también tratará con ellos. Porque Dios es paciente. Porque todos los días salía el papá a la puerta a mirar dónde venía el hijo. Siempre lo esperaba. Porque el hijo siempre vuelve a casa. Levante su mano. Iglesia, pastores, levanten sus manos. Quiero soltarle esta palabra. Levante sus manos. De que hoy salgo. Levánteme la mano a los pastores que ya con ustedes termino. Dice el Señor que antes de que le diera la visión, yo tenía la provisión primero. Eso que necesitas para tu proyecto, no te preocupes.
ya yo tengo la provisión. Y me dice que te diga, antes de que formara Adán, yo había abastecido la tierra para que cuando lo pusiera en la tierra, él tuviera de qué sustentarse. Y antes de que Dios los llamara y lo pusieron donde los puso, dice el Eterno, el cielo ya lo tiene preparado. El cielo ya tiene lo que tú necesitas. Pero dice Dios que quiero que empiece con lo que tienes. Porque cuando das el primer paso, yo me encargo de los demás. Pregúntale a Moisés, dice el Señor. Cuando Dios, levántate, no es tiempo de clamar, es tiempo de marchar. Y cuando los levitas pusieron los pies en el mar y él extendió la mano, el mar se abrió. El obstáculo se quitó y los enemigos se ahogaron. Shandalama soja. Quiero que reciba esto, por favor. Una palabra profética, una palabra direccional. Dice el Señor, yo estoy esperando que tú tomes la determinación. Yo estoy esperando que tú tomes la iniciativa. Yo estoy esperando que tú decidas. Yo estoy esperando que tú te muevas. Yo estoy esperando que tú, ay Dios mío, oigan esto, por favor. Yo estoy esperando que tú actúes. Cuando tú actúes, yo voy a remover. Cuando tú actúes, yo voy a quitar. Cuando tú actúes, yo voy a quebrantar. Cuando tú actúes, yo voy a arrancar lo que está por delante. Papá está diciendo, si tú te mueves, yo haga lo que tenga que hacer. Así dice Dios. Y aquellos que quieren meterse en tu bendición, ellos se van a ahogar, dice Jehová. Alguien que le dé un fuerte aplauso a papá Dios. Le debo esta palabra. Me regalaron unos minutos. En el nombre de Jesús, solamente quiero que ir a los pastores. Pastor René, por favor, yo tengo una orden de Dios antes de terminar la campaña, el último día. Yo doblo mis rodillas para que oren por mí. Primero Dios, ya el jueves partimos para nuestra nación de Panamá. Pero ya tenemos gira para el 3 de abril hasta el 30 de mayo entre Guatemala y México. Quiero que estén orando por eso, por favor. Amén. Solamente vamos de visitas a Panamá y regresamos después de 40 días. Que Dios me le bendiga, Pastor René, Pastor, el que estuvo promoviendo la ofrenda, venga para acá para que ore por mi vida. Amén. Te bendigo, amada. Jesús te ama. Adelante. Le bendigo. Pastor René, venga, por favor. Ore por este negro. Otro pastor por allá. No hay otro pastor. Pastores, vengan a orar por este negro, por favor. Dios me le bendiga a todos los amigos, al grupo Milagro de Cristo, a David Castro, a Harold Mota, que estuvo con nosotros. Bendecimos a mi gran amigo Baudilio Pérez en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a cada uno de los que están en las cocinas, las bendecimos. Y a cada pastor, cada familia, cada ministerio, Dios tiene cosas grandes para ustedes. Amén. Diga conmigo.